Soy un friki porque el mundo me ha hecho así. ¡Oh! ¿Qué pasa, familia? ¡Bienvenidos! Hoy vamos a ver mi página web soymuyfriki.com. ¡Vámonos! Sergio Compi. Hola, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Espero que estéis genial. Yo estoy de lujo, como siempre. Hoy vamos a hablar de mi página web. ¿Qué página web tienes, compi? ¿Qué me estás contando? Pues sí, familia. Tengo una página web creada por mí mismo desde el minuto cero, ¿vale? Buscando información, buscando por webs, buscando tutoriales de cómo realizarla y cómo llevarla a cabo. Conseguí hacer una página web de productos frikis. Ahí vais a encontrar los mejores productos frikis del mercado actualmente. Todo lo que necesita el friki, todo lo que necesita el gamer. En este vídeo os voy a enseñar, vale, vamos a dar una vueltecita por la página, os voy a enseñar los contenidos. Y os diré una manera que sin gastar ni un duro me podéis ayudar muchísimo en mi página web y sobre todo en mi canal. ¿Vale, familia? Así que vámonos para adentro y os voy contando. ¡Venga, vámonos! Bueno, chicos, ya estamos en el PC. Vamos a ir directamente a la página web. Como ya os he dicho, es www.soymuyfriki.com. Vamos a clicar. Soymuyfriki.com, ¿vale? Entramos, accedemos a la web. Aquí la tenemos. Vale, aquí tenemos mi página web, soymuyfriki.com. Nos encontramos con una barra de tareas, ¿vale? Una barra de menú. Aquí tenemos lo que es la definición del término friki, ¿vale? Muy importante, que hay gente que todavía tiene connotaciones negativas del término friki. Ser friki no es nada malo, familia. Yo me considero friki. Me considero friki de videojuegos, friki del cine, friki de Marvel, friki de Harry Potter, entre otras muchas cosas, ¿vale? Aquí tenemos lo que es un resumen del término friki. Os recomiendo que paséis y lo veáis. Esta foto es una foto de una estantería que tengo yo. Este trozo de aquí de la estantería está dedicado 100% a Iron Man y Stark. Aquí tenéis diferentes tipos de papeles, de órdenes de reclutamiento para reclutar a Tony Stark. El escudo automático y totalmente de metal de Iron Man, el cual lo tenéis en YouTube. En un vídeo súper chulo de todas las características y peculiaridades que tiene este pedazo de casco. Bueno, hay como una especie de introducción al mundo del frikismo. Cultura friki, términos frikis. Y luego he querido diseñar la web más o menos como todo lo que necesita un friki para ser feliz y tener su vida perfecta. En diferentes tipos de aspectos, ¿vale? Por ejemplo, en la habitación friki, como esta que tenéis aquí. Muchos de los productos que tiene la web son los que tenéis aquí detrás, ¿vale? Los tengo yo, doy mi opinión y de ahí que haga una selección de los mejores productos frikis que podéis encontrar. Sabéis que hay mucha paja por ahí, por internet, productos falsos de poca calidad. Y otra cosa también muy importante es que no siempre lo caro es lo mejor, chavales. No siempre lo caro es lo mejor. Por lo tanto, yo os hago una clasificación de lo que para mí son los mejores productos frikis, habiéndolos estudiado, habiéndolos probado y adquiriéndolos también previamente. Por lo tanto, vamos a seguir mostrando un poquito más lo que es la web. Lo he separado, por ejemplo, en planos de la casa del friki. Aquí hablamos de la habitación friki. ¿Qué necesitas para tener tu habitación friki perfecta? Una zona gamer, por ejemplo, las sillas gaming. He hecho un top 5 de las mejores sillas gaming del mercado. Mesas gaming. Como sabéis, yo uso dos mesas gaming aquí debajo. Ya las tenéis en el canal también. Y hago pues como una especie de selección de las mejores sillas y mejores mesas gaming, ¿vale? El desayuno. ¿Qué puede tener en un desayuno un friki? Obviamente, una taza friki. Una taza friki como esta. Que esta particularmente es una de Call of Duty, por ejemplo, esta y otras muchas más que podéis encontrar en la web, ¿vale? También son unos regalos muy originales para cualquier amigo, amiga, novia, pareja, parejo, pareju. Tenemos diferentes tipos, tazas gaming, tazas de ámbito laboral. Si clicamos aquí, ¿vale? Entramos directamente a una selección de las mejores tazas gaming. Aquí las tenéis. Con una especie de introducción previa. Esta, por ejemplo, es una del jefe maestro de Halo, por ejemplo, súper chula. Y aquí tenéis pues una especie de selección de las que para mí son las mejores tazas para un gamer. De hecho, ves, por ejemplo, aquí tenemos varias del Call of Duty.
Call of Duty Black Ops, del Mario World, por ejemplo. Algunas son también térmicas, que cuando pones agua caliente, el café o lo que sea, cambian de color. Estas dos son térmicas, son de Xbox. También he puesto diferentes tipos de consolas, Xbox, PlayStation, etc. Fortnite. Bueno, aquí hay una selección para mí de las mejores que he encontrado en la web. Y aquí siempre abajo os dejo un top. Un top 5 de las mejores con enlace directamente a la página para comprarlas. Y aquí a la derecha tenéis vídeos de mi canal YouTube, como sabéis, haciendo unboxing de muchos de los productos que tenemos en la web. También deciros que hay muchos más productos que no están aquí y los tenéis también en el canal. Así que os invito a que paséis y le echéis un ojito y me digáis qué os parece. ¿Que os gusta cualquier taza? Solo tienes que clicar. Le clicas aquí y ya os mando directamente un enlace de Amazon con el precio y donde podéis introducir vuestro nombre, vuestro Amazon Prime si tenéis, y podéis adquirir el producto directamente de Amazon sin ningún coste adicional. Pero hay una cosa muy importante. Si tú entras en esta web, ahora aquí, en vez de taza Fortnite, me pongo, no sé, gorras, por ejemplo, o lo que sea, ¿vale? Gorras, por ejemplo. Y, ostras, me ha gustado esta gorra y la quieres comprar, la clicas, la compras, y aunque no esté en mi página web, a mí me estáis ayudando porque yo gano un porcentaje de esta venta, aunque no esté en mi página web. Así que si tenéis alguna compra normalmente o compráis en Amazon, si me queréis ayudar, podéis entrar en mi web, elegir cualquiera de los enlaces y desde ahí podéis comprar cualquier producto de Amazon y me estáis ayudando, chavales. Así que muchísimas gracias si lo hacéis. Aquí tenéis el menú desplegable donde tenemos apartados, por ejemplo, cascos frikis, cascos réplica cine, que estos, por ejemplo, tengo muchísimos. Solo tenéis que clicar en la web, ¿vale? Y aquí tenéis un resumen de los mejores cascos frikis que tengo actualmente en mi colección. Este de aquí, por ejemplo, y este de aquí son míos, fotos originales. Vamos a entrar al de Iron Man. Aquí tenéis el casco de Iron Man, ¿vale? El cual lo tengo en casita, ¿vale? Un enlace directamente a la compra. Y luego también tenemos otros como, por ejemplo, los de Darth Vader, otro que lo tengo yo. El Darth Vader lo tengo, Luke Skywalker lo tengo, Máquina de Guerra lo tengo, Stormtrooper lo tengo. Todos estos los tenéis en vídeos en YouTube por si queréis ver unboxing cascos frikis de moto. Vamos a entrar en cascos frikis de moto y tenemos los cascos para moto más chulos del mercado. Por ejemplo, este del Capitán América, ¿vale? Aquí podéis acceder directamente a la página web y os muestra todas las características del casco sin ningún tipo de problema. Vale, el casco de jefe maestro. Aquí tenéis una selección de los mejores cascos para mí. Por ejemplo, el del Wazowski. Por ejemplo, el de Venom. Iron Man, ¿vale? Este es el de Rayo McQueen. También está bastante divertido. Este de aquí, de Depredador, es una auténtica pasada. Una virguería. Mirar. Este casco para moto. Lo que puede ser. Tiene hasta control para el láser, etc. Es una auténtica virguería para los amantes de Depredador. ¿Vale? El casco, por ejemplo, de Luke Skywalker. Mirad qué pasada de casco abierto. Y aquí abajo tenéis, como siempre, una selección de los mejores para mí, ¿vale? Un top 10. Aunque no os lo creáis, esta página la he montado yo solito. Me costó mucho trabajo, pero al final lo conseguí. Otro de los apartados muy divertidos de mi web son los calzoncillos frikis. Calzoncillos frikis originales, familia, para regalar a vuestro amigo, amiga, vecino, vecina. Fijaros en esto. Fijaros en estos calzoncillos de Sonic, por ejemplo. ¿Qué os parece? No hay desperdicio. Fijaros en estos calzoncillos. Bazinga, calzoncillo de Batman, calzoncillo de Avengers. Calzoncillo friki totalmente, súper chulo. Calzoncillo de Hulk. ¿Vale? Y bueno, y muchas selecciones de calzoncillos, por ejemplo, de Dragon Ball. ¿Vale? Aquí tenéis los mejores calzoncillos de Dragon Ball. Creo que es muy interesante. Para todo el frikismo y todos los que sois frikis del manga y de los dibujos, pues esto es una pieza muy, muy interesante para regalar a amigos y amigas. Ropa friki. En ropa friki podemos encontrar pijamas frikis, calzoncillos, calcetines. Y dentro de calcetines tenemos de Dragon Ball o calcetines frikis divertidos. Vamos a ir a los pijamas de bebé frikis, por ejemplo, que es muy interesante también. Y aquí os dejo pijamas frikis para bebés frikis. Estas piezas son esenciales para ya decantar a tu hijo como otro miembro de la familia freak. Aquí tenéis pijamas súper divertidos para bebés.
La verdad es que son increíbles. Fijaros en este del Top Pai Pai de Dragon Ball. Este del Rey León, por ejemplo, del Vegeta, del Son Goku. Aquí tenéis pijamas súper, súper divertidos. Mira el Wonder Woman. Tenemos también un acceso directo a mi página web, ¿vale? Que lo tenéis en mi canal YouTube. Clicamos directamente y venimos a la página web del canal para poder informaros de los productos que tenéis ahí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sillas Gamer. Aquí tenéis la mejor selección de las sillas para un setup ideal. Gorras frikis, de las cuales también tengo algunas. Por ejemplo, aquí tengo esta de Vegeta, la tengo yo actualmente. Tengo otra de Spider-Man que está por aquí. Esta de aquí también la tengo. Figura Dragon Ball. De este mercado hay miles y miles y miles de figuras. Mirad, esta foto también es mía, de los cómics que tengo de Dragon Ball. Y esta también es una de mis estanterías que tengo aquí en mi salón friki. Aquí tenéis las mejores figuras para mí de Dragon Ball actualmente en el mercado. Fijaros en esta figura del Trunks. ¡Qué pasada! Fijaros en esta imagen. Hasta os saca la lengua para hacer el ataque de la lengua del Tao Pai Pai. Es increíble. Pues nada, familia, pues esto y mucho, mucho, mucho más lo tenéis aquí en la web de soymuyfriki.com. Una web creada por mí. Digo, voy a hacer un vídeo de mi página web, así la gente la va conociendo y la conoce. Y bueno, y le echáis un ojito. Y aquí abajo podéis dejar un comentario si queréis, ¿vale? El cual yo leeré. Y si me gusta, lo aceptaré y lo pondremos en la web, familia. Pues lo dicho, familia, muchísimas gracias por ver el vídeo. Os recomiendo que entréis a la web, le echéis un ojo y me digáis qué os ha parecido, ¿vale? Cualquier producto que queráis comprar en Amazon, si entráis desde este enlace, de cualquier enlace de mi web, os lo agradecería eternamente porque yo me llevaría un porcentaje. Es una manera de colaborar con el canal, ¿vale? Sin pagar ni un duro adicional. Así que, por favor, hacedme ese favor si podéis. ¡Pam! Y me ayudáis y a ver si pronto llegamos a los 1000 suscriptores de YouTube y a los 1000 seguidores de Twitch. Acordaros de que los martes y los viernes hago directo en Twitch y en YouTube a partir de las 5 de la tarde, hora española. Por favor, no faltéis. ¿Qué pasó, lista familia? ¡Hasta luego, familia! ¡Chao! Soy muy friki, soy muy friki, soy muy friki, pa. Sergio Compi.